Cafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. Ensueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Pensamiento Crítico lo pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto les saludamos a nuestra invitada y a nuestro compañero Fernando. Bienvenido. Muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este martes 20 de julio del 2021. Un martes lleno de sol, ¿eh? Pero también de viento, un poquito helado el clima a pesar del sol. Hoy día vamos a hablar de Quito, de esta novela que se llama Quito, para lo cual hemos invitado a la vicealcaldesa de la ciudad, Gisela Chalá Reynoso. El tema nuestro se llama Santiago Guarderas, alcalde de transición de Quito, una ciudad dividida y en crisis. Vicealcaldesa, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Fernando, buenas noches, Galo, y a quienes nos acompañan en esta casi noche. Yo no le vi el sol, sí hacía frío, en realidad le sentí todo el día como en buenos tiempos. Recordé que estábamos en este clima quiteño. Y el nombre que ustedes le han puesto a nuestra jornada, en realidad sí le han puesto como novela. Entonces, decirles que Quito ha cerrado, al fin parece, un ciclo bastante complejo, lleno de situaciones inesperadas, pero también situaciones que venían acarreándose no solo de esta administración. Este es el producto de una serie de elementos que quedaron inconclusos de la administración pasada. Así que es importante que tengamos como esas claridades, Fernando. Insisto, gracias por estar aquí y por haberme esperado, porque teníamos que habernos encontrado desde hace algún tiempo, pero mi estado de salud no me lo permitía, pero aquí estamos. Muchas gracias a usted por aceptar este diálogo. Gisela, ¿qué papel han jugado los concejales? Los 21 concejales y sobre todo los concejales de la Revolución Ciudadana en este novelón de la ciudad de Quito, Gisela. Bueno, creo que en primera instancia ustedes recordarán cómo asumimos Quito en el 2019. Sumido en una serie de crisis, de problemas, mejor dicho, problemas complejos. Teníamos una declaratoria de emergencia sanitaria por la basura. Teníamos un contrato que estaba perjudicando a Quito bajo esa dinámica de la emergencia sanitaria que era con Recovac. Habíamos tenido el tema del Inga, la caída del cubeto, cuando pasó lo del Inga y lo del cubeto 10. También teníamos esta dinámica de clientelismo frente al tema social completamente debilitado. Entre otros aspectos, la falta de legitimidad y liderazgo de una alcaldía, así asumimos en el 2019. Bajo esos parámetros, es que decidimos ponernos los 21 concejales y el alcalde de aquel entonces la camiseta de Quito, pero faltó liderazgo para desenmarcarse de la administración Rodas, para poder tomar decisiones importantes, y estas son las consecuencias. Crisis institucional, una situación tan compleja que no solo nos llevó a tener problemas desde el municipio, sino también llegaron a otras instancias, y el rol de los concejales ha sido fiscalizar. ¿Cuál ha sido el rol de los concejales de la Revolución Ciudadana? Ha estado el velar porque se cumplan debidos procesos como corresponde,
que no se generen estas digamos, vulneraciones a lo que estipula la Constitución, pero ese ha sido este rol. Sin embargo, hay cosas que eran insostenibles. Evidentemente, la justicia se ha pronunciado. Existe ya un tema que pasaba más allá de nuestras competencias. Nosotros, puedo hablar por mí, no hemos dejado de trabajar ni un solo día con el mismo compromiso y con el mismo ahínco para poder hacer de Quito una ciudad de derechos. Una ciudad que quede atrás los privilegios, y eso es lo que nos hemos dedicado independientemente de quién esté al frente. Yo creo que era importante, así como en algún momento dijimos, Quito no puede estar polarizada entre los correístas y los anticorreístas. Creemos que acá tampoco debió haber sido Oyunda o Guarderas. Aquí hay una serie de situaciones que no se han dado respuesta y unas brechas importantes que deben ser cubiertas. Gisela, usted dice que se han puesto la camiseta, pero parece que pusieron una camiseta, no la pusieron bien, y la pusieron siempre teniendo debajo la camiseta partidista, la camiseta de los intereses, y la gente diría también un rato, ¿qué pasó? Toda la culpa es del exalcalde Yunda, ustedes los concejales eran adornos, eran floreros, ¿qué pasó? ¿Se lavaban las manos? Eso pregunta la gente, Gisela. Es muy importante esa pregunta, porque nos permite esclarecer dos cosas. El municipio de Quito tiene dos instancias. La legislativa, que son los concejales y concejalas, cuyas únicas dos funciones es legislar y fiscalizar. El administrador absoluto de la ciudad es el alcalde, de quien dependen los contratos, quien designa a la gente que va a trabajar, quien administra los recursos, quien tiene total potestad para administrar la ciudad con este enfoque que tiene Quito territorial con las administraciones zonales, quien designa los gerentes, quien designa sus secretarios, todos son bajo la responsabilidad del equipo de trabajo del alcalde. Los concejales y concejalas lo que hacemos es fiscalizar que los recursos se vayan implementando conforme lo estipula la ley, es decir, que haya transparencia, que no haya corrupción, que no haya negociados. En base a esa dinámica es que han ido apareciendo algunas imprecisiones y algunas circunstancias que ya están siendo investigadas por la ley, por las competencias, digamos, por quien tiene las competencias. Es más, nosotros en su momento exhortábamos para que la Fiscalía, la Contraloría, haga estos exámenes para saber qué mismo sucedió, no solo con esta administración, sino con la administración anterior, y también no solo en el manejo de la emergencia sanitaria de Quito, sino qué pasó con todo el manejo de la emergencia sanitaria a nivel nacional. Así que eso es importante que la ciudadanía sepa. No estábamos de adorno. Nosotros lo que hemos hecho es fiscalizar mediante las herramientas que tenemos para hacerlo y evidenciar las debilidades y las inconsistencias dentro de la administración. Gisela, en todo caso, hubo un momento determinado cuando parecía esto que era interminable. La gente decía, bueno, que se vayan todos, pues, al fin y al cabo. ¿Qué pensaba usted? Bueno, yo vengo de los sectores populares. Vengo de los movimientos sociales. Así que, como ciudadanos, existe total legitimidad al ver que sus necesidades no están siendo respondidas. Evidentemente, ese debió haber sido, y quizás sigue siendo, el clamor de la ciudad. Pero aquí hay un tema que es súper importante. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación o los medios de difusión? Hemos venido haciendo un trabajo importantísimo, Fernando, en todo lo que significa los derechos que es materializar, reparar derechos, pensar y cómo se plantea desde la política pública, todo lo que se refiere a los grupos de atención prioritaria. Existe censura previa, porque como eso no habla mal de nadie, como eso no vende, a nosotros simplemente no nos sacan las notas. Pero no lo hago en un tono de queja, simplemente es un ejercicio para que la ciudadanía sepa qué es lo que colocan los medios de comunicación, sobre todo aquellos que responden a una matriz económica. Eso es fundamental. Por lo tanto, evidentemente, lo que sí vamos a querer es deslegitimar una administración que no va acorde con lo que nosotros pensamos. Teníamos estos medios que venían siendo no solo jueces, sino que también venían haciendo el rol de toda la sociedad. Así que creo que ustedes
en este caso como medio de comunicación alternativa, son los aliados que necesitamos, aquellos concejales que no tenemos el poder y la influencia de llegar a las grandes cadenas, o que son, nos aplican la censura previa, de poder transparentar y comentarle a la ciudad que sí habemos personas que estamos trabajando, y sobre todo en recogiendo aquellas agendas de las que nadie quiere hablar, las agendas de las mujeres, cómo estamos trabajando para la erradicación del trabajo infantil. Hoy estamos ya trabajando en un proyecto para darles los servicios a las personas habitantes de calle, cómo seguimos recogiendo este diagnóstico de donde se evidencia que Quito es una ciudad inequitativa y excluyente para las personas con discapacidad. Es decir, estamos trabajando en temas locales, en temas de aquellos grupos que no cumplen con el rating y que son históricamente excluidos, pero que nuestro deber y nuestra obligación no solo es representarlos, sino también generar las condiciones para ser parte de esta transformación y alcanzar el buen vivir. Eso es lo que les queremos decir en primera instancia. En todo caso, queda muy claro, y eso es cierto, en la administración del señor Rodas, los medios de comunicación taparon, encubrieron, y no se evidenció lo que pasa, y hasta ahora no se ha dicho nada, y ahora pues también han tenido un protagonismo muy marcado. En todo caso, el exalcalde, el señor Jorge Yunda, el doctor Jorge Yunda, cuando llegó al municipio hizo una mayoría, ¿verdad? Hizo una mayoría, luego esa mayoría le abandonó, y ustedes un poco como que le sostenían, y cuando digo ustedes, el correísmo como que le sostenía a Jorge Yunda hasta las últimas instancias, ¿es así? Bueno, les quiero contar lo siguiente. Esta mayoría, que evidentemente es la misma mayoría que luego toma las decisiones en cuanto a votar a favor por su remoción, así se dieron las cosas. Inclusive es la misma mayoría que le colocó a Santiago Guarderas como vicealcalde, aún rompiendo el principio de paridad. O sea, es esta mayoría que ha venido como trabajando durante todo este tiempo. Pero en el tema, yo sí puedo decir que por mi propia dinámica de mi recontagio y la situación de salud, yo no había participado en aquellas sesiones en que iban 6, 5, 7, 8. Este era un proceso que había tenido la Revolución Ciudadana desde en la necesidad de trabajar en temas que se estaban convocando, como por ejemplo el metro, que es lo que pasaba con los informes de salud, el pensar más allá de quién esté al frente. Por eso es que habían acudido, y digo habían porque yo no estaba mi alterno, quienes habían acudido a estas convocatorias con el fin de empezar a trabajar en dar las respuestas a la ciudadanía. Porque nosotros que somos del pueblo, nosotros que estamos aquí, sabemos que lo que necesitamos es que se cumplan las cosas, más allá de quien esté al frente. Ojalá tuviéramos un modelo y un sentido de pertenencia con lo popular y les diéramos ese sentido de reparar los derechos y disminuir las brechas sociales. Pero eso es lo que necesitamos, que en el barrio, en esta emergencia sanitaria, hay un plan de vacunación que no sea un privilegio, que sea un plan de vacunación para todos y todas, que se luche contra la feminización de la pobreza, es decir, somos el 51% de mujeres en el Distrito Metropolitano, que se haga política pública para la reactivación económica Quito con COVID, no post-COVID, sino más bien Quito con COVID, que puedan ser incluidas las mujeres, que haya este proceso de hacer el trabajo de comerciantes como formal. O sea, esas son las respuestas que la ciudadanía tiene. Pero esa misma ciudadanía tiene la percepción de que ustedes sí le sostenían, sí le respaldaban en alguna medida al señor Yunda. Esa es una percepción. Bueno, es que lo que evidentemente, eso es lo que se colocaba en los medios, porque ahora, y sí puedo decirlo con todo el respeto, en la mayoría de veces son los medios los dueños de la verdad. Por eso es lo que quisieron colocar, quizás de forma tendenciosa, yo desconozco, pero la participación de la Revolución Ciudadana en este último proceso era el procurar dar respuesta. Había barrios que regularizar, habían algunos temas importantes que tocar, mientras el Consejo Metropolitano no se pueda reunir, el municipio estaba suspendido su trabajo, porque no había las directrices. Pero yo sí también les quiero decir que ideológicamente tenemos una visión, el buscar
que se cumpla la Constitución, es decir, los principios del buen vivir, el trabajar en un quito de derechos, que ya no hayan los privilegios. Y eso significa ponernos a trabajar desde cada una de las designaciones y responsabilidades que hemos asumido. Donde se tenía que materializar es en el Pleno del Consejo. Las comisiones que tenemos por responsabilidad son entes asesores, pero el Consejo tenía que decidir, y esto no ha pasado hace más de... Disculpe, Gisela, como que decimos que se cierra este capítulo, ha llegado a este epílogo, sí, lamentable, significa que con la experiencia, yo diría, de un alcalde fallido, el doctor Yunda, con esa experiencia, ¿ustedes cómo ven al alcalde de transición, que yo le llamo, al doctor Guardera, con 22 meses por delante para administrar la ciudad, con una campaña electoral que pronto comenzará para el 2023 para elegir alcalde y concejales? ¿Ustedes van a dar gobernabilidad? ¿Cuál va a ser el aporte, la actuación de la Revolución Ciudadana en este nuevo momento de la alcaldía de Quito, Gisela? Creo que ni siquiera hablemos de 22 meses, yo le pongo 20. Hasta ordenar la casa, hasta subsanar una serie de cosas que quedaron pendientes. Quito no puede, no debe, ni necesita seguir perdiendo. Quito necesita salir adelante de esta crisis. Y es más, darle la vuelta, construyendo en positivo, esta crisis, transformarla en una oportunidad. Y evidentemente no es quien esté al frente. Estará en estos momentos el alcalde Santiago Guarderas, pero... para salir de esta crisis institucional, de esta crisis política, es importante que vayamos repensando y replanteando una agenda y un modelo de ciudad. Esa agenda y ese modelo de ciudad, que no debe ser construido desde el escritorio o únicamente con una visión polarizada de lo que significa Quito, es importante que para tener esa visión y esa planificación de ese modelo de ciudad se tenga que caracterizar o recaracterizar a Quito. ¿Qué es Quito? Quito como distrito metropolitano, Quito con su condición de capitalidad, pero también ese Quito que no es colonial, ese Quito que es intercultural, que es diverso, que tiene deudas históricas con la segregación espacial, con los barrios que están en la periferia, aquellos sectores que necesitan ser tomadas y recogidas sus agendas, las agendas de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad, de la naturaleza y animales, es decir, dar una visión mucho más integral. Lo que no puede pasar es que se tenga una visión polarizada y se vaya a tener un modelo de ciudad o no se cuente con un modelo de ciudad. Eso sería un grave error. Los funcionarios que estén ahora integrándose a este proceso, como usted bien lo llama, de transición, deberían tener no solo la capacidad técnica y también la honestidad para trabajar, sino que deben responder su trabajo a este modelo de ciudad. ¿Qué necesita Quito? A este modelo que tiene que ver muchísimo con la construcción desde un enfoque de derechos, es decir, una serie de derechos colectivos que luego van generándose para la especificidad. Eso creo que es uno de los grandes desafíos. Dísela. De quien esté. El alcalde que se posicionó en la noche de ayer, doctor Guardera, llamó a todos, a los 21 concejales, a integrarse, a articularse, para terminar lo que nosotros hicimos, la división y enfrentar la crisis. ¿Ustedes van a participar ya en las mesas de trabajo, en las mesas técnicas que se están conformando para cuatro ejes que ha planteado el alcalde nuevo? El asunto de salud, el asunto del metro, la reactivación económica y el asunto de seguridad. ¿Ustedes van a participar directamente eso para hacer lo que dice? Para recuperar el tiempo perdido y dar respuesta a la gente. Claro que vamos a participar. Como decía, no podemos seguir pensando de manera individual y desde los intereses. Eso no puede pasar. Tenemos la obligación de responder aquí, y sobre todo aquellos que venimos de los sectores populares, porque no es que yo vivo en la González Suárez y no les veo más a mis vecinos. Yo sé los problemas de los vecinos y tenemos que dar respuesta. Me encuentro en la panadería, me los encuentro en el mercado, me los encuentro en todos lados y tengo que dar respuesta a mis vecinos, porque dar la solución de sus problemas son solucionar los míos en el tema de la seguridad. Pero también le vamos a pedir al alcalde Guarderas que incluya una mesa más,
¿qué es lo social? Lo social no puede seguir siendo visto como la última rueda del coche o como un tema clientelar. Lo social tiene que ser visto como una de las grandes prioridades, sobre todo en estos momentos de la emergencia sanitaria. ¿Qué pasa con los grupos de atención prioritaria? Como les había dicho, son 10 grupos de atención prioritaria que no pueden seguir siendo invisibilizados. Es fundamental brindar esa atención a la política de la primera infancia. El alcalde Guardera recibe esta administración con una deuda tan grande como es los derechos de las mujeres vulneradas en los guaguacentros que todavía no se les paga y los derechos de los niños que no están siendo atendidos porque se cerraron los guaguacentros. La política de primera infancia no tiene que ser parte de un después, de un postergar. Es necesario que se vayan tomando decisiones importantes, subsanando estas debilidades que nos deja esta administración. Creo que un gran desafío no solo es desenmarcarse evidenciando si hubo o no corrupción. Creo que uno de los grandes desafíos es atendiendo a la gente y dando respuestas prontas y oportunas, pero no de manera coyuntural. Sí, una de las debilidades que tuvo esta administración es que todo se lo hacía por el Twitter y por las redes sociales. Primero se anunciaba lo que se iba a hacer y después se iba a buscar cómo ver si es que había cómo. Creo que aquí la planificación tiene que ser fundamental para desenmarcarse de esa improvisación que hubo durante todo este tiempo, insisto, no solo en esta administración que está terminando, sino también de todos los problemas que nos había dejado Mauricio Rodas, del cual jamás se habla, porque es así, cuando se habla de los guaguacentros, se habla del traspié que tuvo esta administración, no se habla cómo iniciaron y las deudas históricas y cómo se vulneraron derechos para esta población de los sectores populares. En todo caso, hay una dura y trágica herencia tanto de Rodas cuanto del señor Yunda. Pero si bien es cierto que quién nombra a los gerentes, quién nombra a los directores, quién nombra a los secretarios, es el alcalde que tiene esa función administrativa. Pero ustedes con la experiencia del señor Yunda y del señor Rodas deberán estar vigilantes para ver que se hagan las cosas bien, que funcionen las cosas y que no se pierdan ni tiempo ni recursos. Ese yo creo que sería un papel y un clamor que les hacen los ciudadanos quiteños y ecuatorianos a ustedes, concejala. Ese es nuestro deber. Nuestro deber no solo como autoridades, nuestro deber ciudadano. El poder alertar cuando se pueda incurrir en estos errores que tan caro nos ha costado y que de los cuales todavía no hemos podido levantarnos. Pero aquí se deberá tener la suficiente humildad de generar esos canales de comunicación de escucha activa, no solo a los concejales, sino también seguir y fomentar esta participación ciudadana que debe ir más allá de las demandas, sino también es el momento de generar estas propuestas. Esta gran agenda a la cual he hecho referencia y que evidentemente tenemos que ir construyéndola de manera simultánea, deberá ser en la medida con la participación ciudadana, pero no con una participación ciudadana que yo le digo, vea Fernando, usted es mi pana, venga, diga que sí está bien, sino más bien el poder aprovechar las administraciones zonales, es decir, el proceso desconcentrado que tiene el municipio y llegar a los territorios, el que sea esa dinámica territorial de escucha, pero que también de propuestas para poder ir tratando en la medida posible, son 20 meses de poder solucionar estos problemas, al menos desde estos enfoques que el alcalde ha sabido señalar. Gisela, estamos conversando con la concejala Gisela Chalá Reynoso, ella es vicealcaldesa de la ciudad de Quito. Ustedes el día viernes asistirán al consejo para elegir a la nueva vicealcaldesa, la primera vicealcaldesa. ¿Tienen candidatos o alguna cosa por el estilo? Bueno, le puedo decir que no tenemos candidatos. La Revolución Ciudadana había hecho un pronunciamiento que no tenía el interés de poder participar en la elección de la primera vicealcaldía, sobre todo porque ya contamos con una segunda vicealcaldía que está en funciones y esa no está en discusión. Esa está, según la ley del régimen especial del Distrito Metropolitano, no tiene ni siquiera, perdón, una temporalidad, es decir, debe durar todo el periodo. Por lo tanto, estamos a la expectativa de cómo se va a reconfigurar estas fuerzas. Existe el anuncio del alcalde que va a generar este análisis de las
comisiones, le podemos recordar que según lo estipula la ley, no está planteada la reestructuración, sino más bien la conformación, la ratificar las presidencias o quizás modificar las presidencias, pero no ya que las comisiones habíamos estado prorrogados, pero esta dinámica, creo que la necesidad de desenmarcarnos y hacer las cosas bien no tiene que nublarnos de que hay parámetros y legalidades que cumplir. Así que el ceñirnos a la ordenanza, el ceñirnos a la resolución 003, a la 074, al COTAD, es fundamental. Y Gisela, en todo caso, el señor alcalde nuevo, el doctor Guarderas, ha comenzado a desmontar administrativamente hablando y burocráticamente hablando lo del señor Yunda, secretarios, directores, gerentes y también asuntos de comisiones. ¿Habrá ahí una especie de reparto y de agradecimiento de pronto? Esperemos que no. La verdad, esperemos que no. El tema de lo administrativo, como les había dicho hacia el inicio, es total competencia del alcalde porque finalmente, como ustedes se habrán dado cuenta, no es que yo le delego a usted y la secretaría y allá usted. No, tanta responsabilidad política y legal tiene el que designa como el designado. Entonces es obvio que el alcalde va a querer tener gente de su confianza, pero que también ojalá tenga la experticia, la empatía para servir, porque no es un trabajo cualquiera, es servir, un servidor público, servir a la ciudad. Así que ojalá vengan los mejores, los y las mejores profesionales que tengan un perfil muy bueno, pero que también tengan esta empatía, este servicio para que podamos salir adelante. Por otro lado, el tema de las comisiones, tanto como la vicealcaldía, espero y aspiro que sea bajo unos parámetros importantes de poder aprovechar este tiempo, más no de lo que usted acaba de decir, que se asigne por un agradecimiento. Insistir nada más que nuestra segunda vicepresidencia la asumimos en resistencia mediante la vulneración de derechos que pasó, que nosotros no pudimos acceder porque no se respetó el principio de paridad. Sin embargo, esta segunda vicealcaldía nosotros la hemos asumido en resistencia ante lo sucedido, pero también con total dignidad porque representamos a las mujeres de los sectores populares, que somos un gran porcentaje, mujeres jefas de hogar, también pueblos y nacionalidades, pero lo más importante, a esa composición diversa que tiene Quito. En todo caso, ¿cuántos mismos son ahora? ¿Cuántos y cuántas concejalas de la Revolución Ciudadana en este momento? Bueno, seguimos, hasta donde yo entiendo, seguimos siendo 8. Existe una reconfiguración de las fuerzas. No nos hemos visto, digamos así, presencialmente. Al menos yo no los he visto porque hemos estado en este tema de la dinámica de la recuperación de la salud. Han estado asistiendo a los compañeros alternos ante esta imprecisión entre que sí la legitimidad de las convocatorias o no. Pero entendería que si ya de concretarse la convocatoria oficial para arrancar con este periodo, porque no sería una sesión inaugural, porque esa ya se hizo en el 2019, sino más bien arrancar con este nuevo momento, una vez que ha asumido de manera definitiva el vicealcalde, en este caso ya la alcaldía, creo que estaremos juntos y ahí vamos a saber, ojalá, por el bien de Quito, yo no dejo de tener esperanza de que nos despojemos de aquellos intereses que son totalmente legítimos, pero que podamos construir una ciudad de derechos colectivos, dejando de lado todas aquellas situaciones adversas que nos ha generado todo esto pasado para poder seguir trabajando como Quito se lo merece. Pensando primero en la gente, dejando atrás aquellos digamos, presiones que se pudieran tener, sino más bien asumiendo un hábitat seguro, trabajando desde el enfoque de derechos, recogiendo estas agendas territoriales y locales y buscando que la política pública con presupuesto sea quien responda. De manera especial, el sistema de protección de derechos no puede seguir siendo una deuda histórica que se postergue. Por el contrario, es necesario darle la fortaleza al rol social de este municipio, sobre todo en la emergencia sanitaria. Es decir, el municipio no va a tener Contreras. El municipio no creo que haya tenido Contreras. El municipio lo que va a tener es, cuando se trate del tema de la gente y la mayoría y el tema de los derechos,
pues tendrá lo que siempre ha tenido, mayorías absolutas o por unanimidad. ¿Cuándo? Ojalá que no lleguemos a eso, se quiera administrar solo para un grupo de gente, evidentemente vamos a tener la posibilidad no solo de debatir, sino plantear una necesidad de repensar alternativas, porque de ninguna manera, y menos en esta emergencia, tenemos que ser parte de fomentar los privilegios cuando podemos hacer y reconstruir esta ciudad de derechos. Ahora es importante articular para que Quito sea una ciudad, una capital de la República, una luz de América, ¿cómo se le llama? Con inclusión, ¿sí? Con reconocimiento de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad, de la plurietnia que hay en la ciudad de Quito. En todo caso, la gente también, vamos terminando, y se le dice que el doctor Yunda salió por la tranquera y el doctor Guarderas entró por la ventana. ¿Qué le parece? ¿Qué le puedo decir? Ellos llegaron juntos. Solo ellos sabrán por qué se dieron estas cosas. Lamentablemente, dentro de estas circunstancias, estuvimos dentro como ciudad. Espero y aspiro que esta crisis no se repita nunca más y ojalá de estos aprendizajes podamos reconstruir una historia distinta y que aprovechemos la oportunidad de contar un modelo de ciudad. Y cierro con esto. Para no olvidar por quién vamos a votar. No nos dejemos llevar por la popularidad. Y si vamos a votar, seamos mucho más críticos y pensemos y leamos y analicemos cuál es el modelo de ciudad que se asemeja a mis necesidades. No por una propaganda, no por un cacho, no porque sale en las redes, no porque me parece guapo, sino más bien es momento de que esto sucedido nos permita como plantearnos el gran desafío de analizar no al candidato, sino su plan de trabajo. Es hora de que Quito tenga un proyecto de ciudad, una idea de ciudad que no ha habido en las últimas administraciones. Un modelo, más que un proyecto, más que una idea, un modelo de ciudad. Porque lamentablemente el doctor Guarderas no va a tener tiempo, así lo quisiese, para generar un modelo de ciudad. Concejala, muchísimas gracias. En todo caso, vamos a estar buscando la posibilidad de que Quito se regenere, de que se recupere el tiempo perdido y de que se cubran las necesidades que este Quito, este rato mismo, tiene en abundancia, porque estamos primeritos en el asunto del desempleo, en el asunto de la pobreza, en muchas cosas estamos primeros, lamentablemente. Concejala, buenas noches, muy amable. Muchísimas gracias y decirles que a cuidarse del COVID. El COVID no se ha ido y por lo que se ve, no se irá. Viene con fuerza y cuidarnos, evitar las aglomeraciones, tampoco confiarnos de la vacuna, porque la vacuna es como una mascarilla gigante. No hay que confiarnos y a estar pendientes de la información oficial. Y decirles que para reconstruir este Quito, los necesitamos. No puede ser desde la municipalidad. Necesita una sociedad organizada, enamorada y empoderada de este Quito de derechos, de este Quito más humano, de este Quito más justo. Sin COVID y sin la pandemia de la corrupción y la ineficiencia. Señoras y señores, hasta la próxima. Galo, buenas noches. Gracias. Agradecemos a la invitada de esta noche y a ti, Fernando, y recordarles que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con nosotros será hasta el día de mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.